Porque están tan juntitos que seguramente muchos.
con su pareja, vendrán contentos en armonía, eso sí no lo sabemos. Probablemente muchos sí, y otros anden medios a medias, ¿verdad? Entonces, con estas canciones que vienen ahora, o de plano para que truenen o para que se quieran más, ¿eh? Ustedes, cada una de esas canciones la van a poner a su modo, la van a ajustar, y ya ustedes sabrán qué hacen, ¿sale? Bueno. ¿Y hasta qué dice? ¿O cómo dice? ¡Qué bonita noche nos están regalando! Qué hermoso recibir ese cariño y ese amor de todos ustedes. Nunca, 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 jamás, jamás los olvidaremos. Siempre estarán en nuestro corazón. Y todos estos años que han cantado nuestras canciones, que han compartido ahí con su pareja, con su amor, alguna de ellas, todo eso nosotros lo guardamos por siempre en nuestro corazón. Gracias por tanto cariño, gracias por tanto amor, queridos amigos. Y bueno, si me permiten, les quiero contar cómo nace la siguiente canción. Bueno, miren, resulta que un día yo estaba muy, pero muy enamorado, muy. Sí, esa costumbre, esa mala costumbre tengo de entregar el corazón cuando sonero. Y bueno, había un par de semanas que yo no hablaba con mi amor, con mi vida, y estaba un poco nervioso esperando su llamado, y un día llegó esa llamada. Y me dice, hola Adolfo, ¿cómo estás? Desde ahí ya me pareció un poco raro porque siempre me hablaba de mi amor o de mi vida. Ese día me dijo Adolfo. Así que yo, con el amor ese que tenía tan profundo, hacía como que no oía, y de repente me dice, Adolfo, solamente para comunicarte que no me interesa más andar contigo. Debo confesar que me rompió el corazón. Salí a la tienda de la esquina, me compré una botella de tequila, me serví uno doble, me lo tomé y dije, esto no me va a vencer, y al contrario, voy a hacer una canción para ti, gracias por inspirarme y por motivarme. Y ahí nace tu última canción.